Dinero, dinero, dinero. Hace mover al mundo. Ya sea que ames o odies el dinero o creas que pensar en él no vale la pena, debes admitir que el dinero es un constructo que hace funcionar a la sociedad humana. Piénsalo. Casi todas las personas que conoces, incluso tú mismo, tienen un trabajo y tenemos una remuneración en dinero. Pasamos el 70% de nuestro tiempo de vigilia en el trabajo, administrando una empresa o produciendo algo que nos dará dinero. Y antes de eso, pasamos 15 años de nuestras vidas recibiendo una educación que nos dará las habilidades para obtener un buen trabajo y ganar dinero. Pero el dinero es el principal motivo de frustración para la mayoría de las personas en el mundo. Y es probable que tú lo hayas vivido. Sientes que el dinero te estresa, te frustra, o que simplemente no parece adaptarse bien a tu vida. Si te suena, estás en el lugar correcto. No sé cómo encontraste esta masterclass, pero sé por qué estás aquí. Tienes algún tipo de preocupación, bloqueo, problema o frustración con el dinero que debes superar. El dinero tiene a su alrededor el mayor... Número de creencias limitantes. Te mostraré esta evaluación. Complétala para saber si te identificas. Te evaluarás en una escala del 1 al 5. Te presentaré 7 afirmaciones que representan algunas de las creencias más negativas en cuanto al dinero que pueden limitarte. Y durante la siguiente hora vamos a tratar de romper muchas de estas creencias. Lo más probable es que notes al terminar esta masterclass es como ha cambiado tu percepción sobre el dinero. Incluso, así como yo vi mi carrera y negocio crecer en 2008, podría pasar lo mismo contigo. ¿Estás listo? En este punto, ya debes tener lápiz y papel. Si no, no te preocupes, usa cualquier papel y evalúate del 1 al 5. ¿Listo? En la escala de evaluación, 1. Significa muy en desacuerdo y 5 equivale a muy de acuerdo. La primera creencia es, si me hago rico, perderé a la gente que me rodea, en especial a mis amigos. Evalúate. La segunda creencia es, si me hago rico, no podré confiar en nadie más, porque todos intentarán conseguir cosas de mí. Evalúate del 1 al 5. 1 significa muy en desacuerdo y 5 equivale a muy de acuerdo. La tercera creencia es, si me hago rico, ¿tendré que sacrificar a mi familia, mi salud o mis amistades para llegar hasta ese punto? 1 es total desacuerdo y 5 es que estás muy de acuerdo. La cuarta es, si me hago rico, seré menos espiritual. De nuevo, del 1 al 5. La quinta creencia es, si me hago rico, tendré que perder algunos de mis valores. Si tú, como el Vishen de nueve años, crees que hacerte rico significaría ser cruel con los niños o arrogante, esta pregunta es para ti. ¿Sacrificarías tus valores más importantes si te hicieras rico? La sexta creencia es, necesito trabajar duro para hacerme rico. Rico? Esta es una creencia muy frecuente. Cinco significa que estás muy de acuerdo y uno es total desacuerdo. Y por último, con la riqueza llegan la avaricia, el egoísmo y la arrogancia. Uno significa muy en desacuerdo y cinco significa muy de acuerdo. Ahora suma los números. Tu objetivo es reducir esa cifra, lo que significa eliminar las creencias más comunes sobre el dinero ya que de hecho evitan que llegue más dinero a tu vida. Verás, el dinero es energía, pero vivimos engañados. Creemos que se trata de la carrera profesional, la educación o la eh, estra estrategia de marketing que usas para incrementar tus ingresos. No es así, se trata de energía principalmente. El invitado de hoy te enseñará más sobre este tema. Él es una mente brillante. Y solemos tener la tendencia de buscar maestros de crecimiento personal de Estados Unidos el 95% de todos los maestros de mind Valley son de Estados Unidos pero lo que ahora hago es ir de país en país identificando a las mentes más brillantes de cada nación y traerlas a mind Valley Estoy seguro de que concuerdas en que el mundo es un lugar enorme y hay muchísimos maestros y autores de quienes podemos aprender. Uno de los países más fascinantes es Japón. Es un lugar cautivador. Y siempre digo que ir a Japón es como visitar una civilización distinta. Todo lo hacen de forma muy diferente. Por lo mismo, hay muchísimas ideas de la cultura japonesa que son fascinantes a aprender. Por ejemplo, sus ideas sobre riqueza y dinero. Verás, Japón es de las naciones más ricas, es un país brillante, y me propuse encontrar al mejor maestro en Japón. Y al buscar a este maestro con la mentalidad correcta sobre el dinero para Mind Valley, encontré a Ken Honda. Y considera esto sobre Ken: en Japón le llaman el millonario Zen. Una de cada 20 personas en Japón. Ha oído hablar de él o leído sus libros. Además, Ken ha escrito la impresionante cantidad de 58 libros que se han traducido a 15 idiomas y han vendido 8 millones de copias. También fue discípulo de algunos de los más importantes billonarios en el mundo, incluido Wahei Takeda, considerado el Warren Buffett de Japón, así que sabe de lo que habla. Quedó fascinado. Con las conversaciones con Ken durante los últimos 5 o 6 años, hemos hablado del concepto mentalidad de abundancia, porque sus ideas no se encuentran en fuentes que no provengan de Japón. Y no tengo dudas, lo que aquí aprenderás en verdad hará una diferencia en tu vida. Cuando Ken hizo su aparición en Estados Unidos, su trabajo fue reconocido por algunas de las mentes más brillantes de este país. Por ejemplo, Jack Canfield, de los autores más prolíficos, dijo, Ken es el vivo ejemplo de lo que predica. John Gray, quien ha vendido más de 40 millones de ejemplares de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, dijo que Ken simplifica el mensaje de las personas más exitosas del mundo, transformándolo en una guía básica para que todos aprendan sobre sí mismos y lo que les funciona para que así lleven abundancia y sobre todo alegría a sus vidas. Por su parte, Sherry Salata, la productora ejecutiva de The Oprah Winfrey Show, dijo que Ken Honda es el autor que salvará nuestra relación con el dinero, la abundancia y la prosperidad. Muy pronto llegará el día en el que todas las personas del mundo conocerán el nombre de Ken. Lisa Nichols dijo, Ahora más que nunca necesitamos a alguien como Ken que nos enseñe sobre el dinero. Y Marie Diamond dijo esto de Ken. Te ayudará a entender tus bloqueos y eliminarlos para que de ahora en adelante puedas trabajar sabiamente con el dinero como una forma de energía y puedas compartirlo con tu familia y comunidad. Como puedes ver, vas a aprender de una verdadera leyenda. Sus ideas son revolucionarias. Mi historia con Ken empezó cuando lo entrevisté en una ocasión y él compartió una idea conmigo que aún aplico en mi vida cada día y ha marcado la diferencia. Es una idea muy sencilla que se llama técnica arigato. Vas a aprender esa técnica en esta masterclass. Verás cómo un simple cambio mental marca una gran diferencia en tu vida. Yo estimo que esta técnica, la técnica arigato, ha sumado más de un millón de dólares al año a mi vida. Yo sé que suena increíble. Cuando comprendas esta técnica, entenderás cómo una simple creencia puede transformar por completo tu relación con el dinero. Quédate para que aprendas esta técnica. Ahora conozcamos la increíble mente de Ken Honda. Ken, gracias y bienvenido a Mind Valley. Muchas gracias. Estoy emocionado de estar aquí en Kuala Lumpur contigo y tu gran equipo. Sabes, es tan fascinante. El mundo está muy atento a la filosofía japonesa ahora. Estoy seguro de que has oído hablar de Marie Kondo y su programa en Netflix um, a ordenar con Marie Kondo. Y es increíble escuchar sobre esta maravillosa perspectiva japonesa del dinero. Uh -huh. He enseñado esto por muchos años. Se me da muy natural. Tiene sentido para mí. Pero me sorprende que uh, muchas personas en Occidente estén emocionados por aprenderlas, mis técnicas, mis habilidades y mis enseñanzas. Y soy muy feliz compartiendo con todos ustedes mis conocimientos. Primero podrías que en contarnos un poco tu historia. ¿Cómo nació tu interés por la energía del dinero? En primer lugar, tuve una infancia feliz eh, dentro de una familia que era muy feliz, pero un día, cuando llegué a casa de la escuela, en lo que debió ser un buen día, pero al abrir la puerta encontré a mi padre llorando en la cocina. Y no solo estaba llorando, sino que sollozaba muy fuerte como un bebé. Me paralicé en ese momento porque nunca había visto antes a un hombre adulto llorar. Pensaba en esa época uh, que los hombres no podían llorar y. Uh, por eso, al ver a mi padre llorar, me paralicé y no sabía qué hacer. Se suponía que debía decirle algo a él o era mejor solo salir de allí. Y entonces llegó mi madre y me llevó a otra habitación y me explicó lo que pasaba. Allí me enteré de que un cliente de mi padre uh, se había suicidado y eso me impactó. Pero lo más terrible fue que él también, el cliente de mi padre, él mató a los cuatro miembros de su familia antes de quitarse la vida. Mi madre me enseñó uh, que el suicidio familiar y se dice en japonés, fue la primera vez que escuché aquel término. La razón por la que él se suicidó fue por una deuda con usureros y mi padre se sentía responsable Uh, por la muerte de esa familia, porque le habían pedido dinero prestado a él, pero se negó, porque sabía que todo ese dinero para la familia iría directo a los usureros. Uh -huh. Se uh, sintió tan responsable de la muerte de toda la familia que se hizo cargo del funeral la, la semana después. Y esa noche... Yo no pude dormir. Pensaba, y si le pasaba lo mismo a mi familia, mi padre moriría, mi madre moriría, y yo no pude dormir. En ese momento, asocié el dinero con algo terrible, algo trágico y aterrador. Y ese día decidí aprender todo sobre el dinero para algún día al crecer. Ser financieramente independiente y poder proteger a mi familia del peligro potencial. Vaya, primero esa es. Esa historia es tan fuerte, uh -huh. te estremece. Pero ahora entiendo tu pasión e interés por manejar el dinero y su fuente. Uh -huh. En tu mente de nueve o diez años, sí. viste al dinero como un monstruo que podría destruir a toda tu familia uh -huh. y tuviste que enfrentar al monstruo. Así es, y mientras aprendía más sobre el dinero, entendí que era, como mi padre decía, un arma cargada o una granada ya sin seguro. Si no tienes cuidado, puede estallar. Por eso, uh, desde los nueve o diez, decidí aprender todo sobre el dinero, porque temía que destruyera a mi familia. Así comencé mi búsqueda por el significado del dinero. Uh -huh. Mientras mi padre caía en depresión por causa de la muerte de su mejor amigo y su familia, uh, yo comencé a aprender qué es el dinero y cómo el dinero afecta a las personas y cómo generarlo y retenerlo. Y aprendí todo sobre el dinero. Leí todos los libros disponibles en la biblioteca de mi escuela. Después, al crecer, fui alumno de muchas de las más destacadas. Y ricas personas de Japón, hombres y mujeres de Japón. Uh, y cuando me convertí en autor de una de las editoriales más grandes de Japón, comencé una encuesta para 12.000 millonarios hechos mm -hmm. a sí mismos. Y uh, encontré fascinante información, por lo que escribí un libro sobre cómo un individuo común se convierte en millonario. Ya veo. Sí. Tú encuestaste a 12.000 millonarios. Mm -hmm para producir uh -huh. esta publicación. Sí. Es increíble. Así es. Y lo interesante es que esperaba resultados distintos. Por ejemplo, uno de los descubrimientos es que los millonarios de mayor edad uh, confiaban en las personas que los rodeaban y seguían sus instintos. Se enfocaban más en la relación que en la experiencia uh -huh. de negocios, las habilidades o las técnicas de marketing. Pensé que necesitabas más conocimientos de negocios ¿Cierto? de los necesarios. Dices que, al contrario de lo que la gente cree, algo que encontraste en los millonarios que se hicieron a sí mismos, confían en la gente que los rodea, sí. siguen sus instintos uh -huh. y nutren sus relaciones. Así es. Pensé que solo era con los japoneses. Pero cuando me dediqué a hacer investigaciones fuera de Japón, vi este patrón en China, uh, Medio Oriente Vaya. y también Europa y Estados Unidos. Las conexiones, la confianza y las relaciones a largo plazo son lo más importante. Incluso si haces muchísimo dinero o te conviertes en billonario o millonario, puedes perder todo el dinero si cometes errores emocionales. Por eso descubrí que es más importante aprender sobre el CE para el dinero en vez del CI que abarca la información financiera. Hablemos de eso, el CI para el dinero sería como invertir, sí. ¿cierto? ¿Cómo invertir en una propiedad o en la bolsa de valores? Uh -huh. Eso es el CI para el sí. dinero. Y afirmas es que hay otra área en la cual tú eres un pionero. Uh -huh. El CE para el dinero. Uh -huh. O cociente emocional para el dinero. Sí. ¿Cómo definirías entonces qué es el CE para el dinero? El CE para el dinero es la salud de tu percepción del dinero. Si tienes un CI alto y un CE bajo, Equivale a las personas que creen que el dinero lo es todo. Ajá. Así que abusan del dinero y creen que pueden hacer cualquier cosa con él. Pero ellos al final lo pierden todo. Eso... Significa que lo que aprendes en las clases de negocios uh -huh. puede contribuir a tu CE del dinero, sí. pero tu investigación descubrió que el CE del dinero, tu estado emocional y energético hacia el dinero, es lo que en verdad determina todo. Así es, por ejemplo, cuando uh, lees el Wall Street uh, Journal, ves que los errores básicos los cometen hasta las personas más inteligentes sí. que tienen problemas emocionales. Cometen errores por miedo, por frustración o enojo. Cometen esos errores porque no son emocionalmente maduros. Uh -huh. Ya quiero saber qué más nos vas a enseñar. Entonces, lo que haremos ahora es fijar una distinción entre dos enseñanzas distintas. Primero, vamos a revisar dos de los modelos mentales que tenemos en torno al dinero. Vamos a enfocarnos en estos dos modelos mentales o creencias que muchas personas tienen en torno al dinero pero que en realidad te alejan de la riqueza y son dos aspectos poderosos del CE del dinero recuérdalos hoy solo analizaremos dos pero hay muchísimas creencias que te pueden frenar estas dos son muy comunes solo presta atención después hablaremos de algunos sistemas prácticos para cambiar tu energía en torno al dinero entre los temas que aprenderás está la técnica arigato que me encanta y antes de analizar la primera creencia que vamos a derribar, te contaré un dato interesante. ¿Sabías que Japón tiene el número más alto de millonarios per cápita sobre cualquier otro país? Uno pensaría en Estados Unidos, pero no, es Japón, y esa fue una razón más para invitarte. Bueno, hablemos sobre la primera creencia que derribaremos. Y la mencionaste, Ken, el dinero es aterrador y debemos tener cuidado con él. Que el dinero es aterrador, es un mito que todos tenemos. Y además es un hecho que desde niños nos reprenden por cuestiones de dinero. Uh, por gastar dinero o nuestros padres siempre discutían por el dinero, uh, podría ser la razón del divorcio de nuestros padres o podría ser la razón de peleas con nuestros hermanos. Y por todo eso estamos traumatizados por todo el drama en torno al dinero. Por eso es muy natural en cierto modo tenerle uh, tanto temor al dinero. Y cuando tomamos una decisión, aunque sea una pequeña como ir a un restaurante o comprar víveres o algo mucho más grande como comprar un auto o una casa, sientes que no puedes cometer ningún error. Y enseguida acudimos a Google y estudiamos y revisamos los lugares más baratos para comprar porque tenemos miedo de equivocarnos. Por eso le tememos al dinero. Es como si fuera el monstruo de la casa. Desde pequeños en nuestra casa vive un monstruo y se llama dinero. Nuestros padres dicen que es una mascota, pero cuando se transforma en un monstruo, todos pelean. Y así, la familia feliz... Se convierte en una familia enfadada y todos se gritan por culpa de esa mascota llamada dinero. Por eso, desde niños, le tememos al dinero. Y sin importar cuánto lo queramos, también le tememos. Así es nuestra relación con el dinero en general. Esto es muy interesante. Me encanta la metáfora del dinero como mascota. Uh -huh. Tienes mucha razón. Me encantó la referencia a Pokémon, sí. muy japonesa. Ajá. Uh -huh. Pero lo explicaste muy bien. Esta es una. De las creencias negativas que la gente tiene del dinero, uh -huh. hazte la siguiente pregunta. ¿Vienes de una familia en la que a menudo te decían que tuvieras cuidado con el dinero? Que el dinero era peligroso y debías cuidar dónde lo ponías. Ese tipo de creencia puede estar frenándote. Uh -huh. Y Ken, hay otra creencia que mencionas uh -huh. y esa misma creencia me interesó porque me sorprendió. Dices que el dinero en el banco no te hace rico. Hablemos de ese tema. Sí. Como sabes, hice un estudio de gente millonaria y pensaba que si tenías un millón de dólares en tu cuenta de banco, tendrías seguridad financiera y estarías a salvo. Pero no es así. En una ocasión hablé con un millonario y uh, le pregunté, ¿a qué edad había comenzado a sentirse lo suficientemente rico como para no preocuparse por dinero? Lo pensó un momento y me dijo, no me considero rico. Y me sorprendió y le pregunté por qué. ¿No te consideras rico? Y dijo, pues porque no tengo un avión privado. Dije, uh -huh. ¿qué? Pero él me dijo, no me siento seguro para nada. Si tuviera al menos 10 millones de dólares más, me sentiría más seguro. Luego tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que tenía un avión privado y pensé que tendría seguridad financiera. Pero dijo cuando le pregunté, no me considero rico. Le pregunté por qué y me dijo: Mi avión privado es muy pequeño, solo caben seis personas, entonces no es muy grande. Por eso es que eh, él no se sentía rico. Si el dinero en el banco no te hace rico, ¿qué necesitas? Pues en esencia, te sientes seguro. Cuando el dinero fluye en el momento adecuado, eso te da seguridad. Incluso con 10 dólares en el banco, si tu CE para el dinero es alto, confiarás en que el dinero fluirá a ti en el futuro y te sentirás seguro. Aunque tengas 5 millones en el banco, si no estás seguro de que el dinero fluirá hacia ti, siempre te preocuparás. Vaya. Déjame citarte. Dices que el CE se relaciona con tus heridas de dinero. Estas heridas determinan tu actitud y tus emociones hacia el dinero y las heredamos de nuestros padres. Sus deudas y heridas se vuelven nuestras. Muchas de nuestras creencias sobre el dinero vienen de nuestra familia y del hogar donde crecimos. Así es. Entonces... La razón por la que enseño sobre el C para el dinero y me enfoco en sanar las heridas de dinero es porque sufrimos esas heridas en la infancia, con cosas como los regalos que uh, queríamos tener en Navidad. Yo pedí en varias ocasiones una de esas bicicletas de velocidades, ¿sabes? Uh, para Navidad. Pero no me la dieron porque era muy cara o yo era muy pequeño. No sé, no sé cuál fue la razón, pero se relacionaba con el dinero. Y seguro tuviste alguna experiencia. Si sí, tuviste heridas de dinero durante um, tu niñez, creciste con la idea de que no podrías conseguir lo que querías por el dinero. Y se convirtió en una restricción. Y al crecer te sentías muy uh, limitado por el dinero. Seguro que hay algo, un proyecto que quieras hacer, como abrir un negocio, seguir un sueño o un objetivo específico. Pero el dinero te limita, pues temes que si sigues a tu corazón, el dinero podría no llegar a ti. Y entonces mejor lo evito, quedándome en un trabajo que incluso odio. Así las personas sufren. Vaya, eso es muy interesante. Pues lo que... En resumen, dices es que nunca vas a sentirte rico. Siempre serás el tipo con el avión privado que siente que es muy pequeño. Nunca nos sentiremos ricos a menos que cambiemos nuestra percepción del dinero y lo veamos bajo el modelo mental de que el dinero fluirá cuando sea necesario. Solo entonces sentiremos esa sensación de riqueza. Al cambiar el modelo mental, ¿qué sucede? El dinero empieza. ¿Empieza a fluir mejor? ¿Comienzas a ver cambios en tu vida? Bien, el hermoso flujo del dinero empezó tras conocer a mi mentor Wahei Takeda, también conocido como el Warren Buffett de Japón. Él fue quien me enseñó la técnica arigato al recibir y arigato al dar. Uh, él era, era muy zen. Uh, él es casi como un budista y me enseñó todo sobre el dinero de una forma muy zen. Y así lo enseño ahora. Desde entonces me di cuenta de que, que siento cómo dinero llega cuando más lo necesito. Así que ya no me enfoco en el dinero. Wahey decía que si estás en un punto bajo y buscas pelear, manipular o hacer algo para obtener dinero de los demás, el dinero será frío, como el hielo. Pero si te sientes cómodo con el dinero, este será como un río que fluye, viene y va. Y si llegas al nivel más alto, el dinero se evapora y es como el aire, de modo que ni siquiera te das cuenta de que lo respiras. El dinero está en todas partes. Vaya. Cuando alcanzas este estado, ya no tienes que preocuparte por el dinero, porque siempre llegará en el tiempo indicado y con uh, tanta abundancia que no te preocuparás por dinero el resto de tu vida. Esta es una enseñanza que aprendí de Wahei. Así me volví independiente en lo financiero como en lo emocional. En. En, entonces, Wajeita queda fue tu mentor. Sí. Y el estado del que hablas, en que el dinero fluye cuando lo necesitas. Cualquier persona puede aprenderlo. Incluso sí, in, es incluso muy si sencillo. no tienes un título universitario. No necesitas un título universitario, solo necesitas la capacidad de sentir el dinero. Bien, hablaremos de esto después. Ahora tú tienes un récord envidiable 53 libros Ajá. y ¿Cuál es tu mayor cantidad de libros escritos en un año? Creo que escribí cuatro o cinco uh, en un año. Cuatro o cinco libros en sí. un solo año. Ajá. Te pagaron por estos libros y te hiciste increíblemente rico sí. gracias a los libros que produjiste. Ajá. Ahora, ¿descubriste que la razón de tu éxito como escritor uh -huh. viene de la reflexión del hecho de que tú respiras dinero? Uh -huh. Al usar este modelo mental. Sí, pero no solo es el dinero. Cuando confías... En la bondad y la amistad del universo, sientes que hará lo que sea para apoyarte. Por ejemplo, cuando publiqué mi libro, pienso que al menos 40 o 50 mil personas llegaron a la librería para apoyarme al comprar mi libro. Y siento que estoy rodeado de personas maravillosas que me aman, me apoyan. Y se arriesgan por mí, por eso me siento tan seguro y con abundancia. Es increíble. Sigo impresionado por la hermosa analogía que Guajita queda compartió contigo. Respirar dinero es como el aire. No puedes verlo, pero sabes que está ahí para ti. Pues, es decir, no nos despertamos por la mañana pensando, tendré suficiente aire para respirar. Esa es la actitud que debemos tener hacia el dinero y la creencia que debemos cambiar es. No intentes ser rico. No aspires a tener un avión privado porque en cuanto lo tengas, habrá algo más que quieras y algo más después. Irás tras una meta que nunca alcanzarás. Es como perseguir el horizonte. Cuanto más te acercas, más se alejará. Más bien, necesitas cambiar tu creencia a un estado en el que el dinero sea como el aire. Sabes que te rodea, así que puedes usarlo cuando lo necesites. Ese es un suave matiz, esa mentalidad que marca la diferencia entre la gente común que busca dinero y gente como Ken Honda o Wajeita Keda que obtienen el dinero cuando es necesario. Abundancia a la carta. Estos dos cambios mentales pueden hacer maravillas, pero vamos más profundo. Empezaremos enseñándote unos modelos sistemáticos, los llamo modelos de vida que puedes aplicarlos inmediatamente para cambiar tu relación con el dinero. Puedes llamarlos prácticas de personificación. Y lo primero se llama identificar tu perfil financiero. Es una evaluación rápida que te tomará tres minutos. Existen Básicamente tres tipos de personas. Los primeros son los que quieren controlar todo. Son personas que quieren ahorrar dinero, ganar dinero, quieren incrementarlo, pero están a las puertas, quieren hacer algo con su dinero. El segundo tipo son los indiferentes. Son docentes, amas de casa y tratan de permanecer indiferentes al dinero. La tercera categoría son los temerosos. Tratan de huir del dinero. Pero eso no arregla nada. Básicamente son los tres tipos. Cuando termines la evaluación, sabrás qué tipo de perfil financiero tienes. Hagámosla justo ahora, pero debes saber que tu bloqueo desee para el dinero, puede relacionarse con el control, se traduce en hacer esto y aquello y el otro y el otro y el otro para conseguir dinero. Y el resultado es ansiedad y preocupación. Si tu perfil financiero es indiferente, eres de las personas a las que no les importa el dinero o al menos eso se dicen a sí mismas. Estas son personas cuyo uh, trabajo es bueno para el mundo, pero están en bancarrota, por ejemplo, los académicos. El tercero es el temeroso. Este perfil tiene temor al dinero, cree que el dinero es malo o que el dinero destruirá su vida y por eso lo rechaza. Bueno, vamos a empezar la evaluación de tres minutos ahora. En este punto ya conoces tu personalidad financiera. Y Ken, hablemos sobre la primera para los del perfil financiero controlador. Ken, ¿cuál es la herida ahí? Bien, los del tipo controlador se refiere a cómo reaccionan a sus heridas de dinero. Por ejemplo, uh, estas personas crecieron en un hogar donde no había suficiente, donde no había mucho dinero. Por eso creyeron... Desde muy jóvenes, seré más feliz si tengo más dinero. Con más dinero puedo uh, evitar el dolor o puedo escapar del sufrimiento sobre el dinero. Y por eso intentan controlar el dinero. Y el segundo es el indiferente. Son personas en general, uh, nacieron y crecieron dentro de una familia de clase media. Desde su infancia, tuvieron básicamente lo que necesitaron. Ellos probablemente recibieron buenos regalos en Navidad, tenían el amor de sus padres, por eso nunca se preocuparon por el dinero. Por eso no tienen la urgencia de controlar el dinero. Pero al mismo tiempo, ya que tienen un buen trabajo, uh, ellos son. Uh, pueden ser. Uh, indiferentes al dinero. Con un trabajo fijo como docente, no tienes por qué preocuparte por el dinero. Esos son los indiferentes. La tercera categoría es la del temeroso. Son personas que le temen al dinero y a veces se congelan y no pueden hacer nada o que intentan huir del dinero, como los hippies, personas hippies que tratan de huir de la civilización para cultivar su propia comida y tratan de no usar algún dinero. Esa es una forma de controlar tu dolor. Para poder sanar tus heridas de dinero, recuerda qué te pasó de pequeño. Después, al sanar esa herida, podrás volver a empezar y entonces tendrás una mejor relación con el dinero. Significa que podrás tener la libertad de hacer lo que quieras y no serás restringido por el dinero nunca más. Por eso es tan importante que sanes tus heridas de dinero. Recuerda que las heridas tienen subcategorías. Las estudiaremos en el desafío principal, Finanzas Inteligentes, el cual se encuentra en la plataforma de desafíos de Mind Valley. Hablaremos de esto al final. Ken, antes de la meditación guiada, hablemos de ampliar tu contenedor de dinero. Digamos que ganas 50 mil dólares, pero no estás satisfecho. Tu contenedor es más grande de lo que crees. Pero hay otra persona que gana 200 mil dólares de salario o ingreso y se siente con mucho estrés. Pero si conoces el monto correcto o el tamaño correcto de tu contenedor, uh, eres feliz. Pero si tus ganancias son mayores o menores a tu contenedor de dinero, te sentirás incómodo. Por eso en verdad debes conocer uh, el tamaño del tuyo. El contenedor del dinero es tu capacidad de recibir, tu sensación interna. Si estás dispuesto a recibir de forma saludable, tu contenedor crecerá. Pero como tenemos heridas de dinero, hay hoyos o grietas en los contenedores. Por eso uh, es tan importante sanar esas heridas. Entonces, ¿cómo podemos sanar esas heridas de dinero? Para eso tenemos la técnica Arigato. Bien, ya llegaremos a esa técnica. Bien, recapitulemos. Hablamos sobre los tres perfiles financieros y cómo corresponden a una herida de dinero. Y Ken habló sobre el concepto del contenedor de dinero. Ahora realizaremos algunas prácticas que te ayudarán a crecer y sanar esos problemas financieros. Ken, ¿estamos listos para la técnica arigato? Sí. Comencemos. Yo aprendí la técnica arigato casi al principio de mi aprendizaje con mi mentor Wahei Takeda. Tuve la oportunidad de estar a solas con él un momento y le pregunté: ¿Cuál es el secreto de la abundancia? ¿Me lo dirías? Él estaba muy emocionado. Él me sonrió y dijo: Solo hay un secreto. Para la abundancia. Él dijo, arigato al dinero. Y sonrió. Y le pregunté, ¿Y te escucho? Repitió, arigato al dinero. Y guardó silencio. <laughs> Obviamente, aquella era la respuesta. Así que le pregunté, ¿Qué es arigato al dinero? Él dijo, Cuando el dinero llegue a tu vida, aprecia que llegó contigo. Cuando el dinero se vaya, también aprecia que estuvo contigo, ese era el secreto, no podía creerlo, quería escuchar más consejos, más trucos y más técnicas de él, porque él es uno de los hombres más ricos de Japón. se supone que me enseñaría todos sus trucos y sin embargo, él solo me sonrió eh, y me quedé me quedé sin palabras esa vez. Más adelante, apliqué el arigato al recibir y arigato al dar, día con día. Y cuando el dinero llega por medio de un cheque o recibo o un depósito, le digo gracias al cheque, gracias al dinero, gracias al banco. Y cuando gasto uh, mi dinero por medio de una tarjeta o bien o con dinero en efectivo, siempre digo, ya sea en voz alta o ya sea en mi mente, Gracias al dinero que estoy gastando. Así, el dinero que gasto bendice a la siguiente persona que lo reciba. Y a la siguiente, imagina que el dinero regresa y cae en las manos de tus amigos. Eso es lo que yo imagino. Solo simplifiqué la técnica para que sea solo arigato, arigato cada día. Así puedes usar cualquier idioma. Puede ser... Thanks o thank you o también danke o bien che o pasiva no importa la lengua que sea, Solo aprecia el dinero. Esto parece abrir las puertas a un nuevo ciclo de dinero feliz que de algún modo atrae nuevas oportunidades, nuevos niveles de dinero y oportunidades financieras en tu vida. Suena sencillo. ¿Verdad? Pero es una técnica que funciona. Al estar usándola en mi vida, cada vez que recibía dinero nuevo, cuando revisaba mi cuenta bancaria o recibía un nuevo cheque, decía arigato. Y usaba la palabra arigato. Puedo decir en español gracias. Yo genial, decía arigato dinero, pues suena genial. Cada vez que pagaba algo, incluso si era algo pequeño, como un sándwich. Le decía arigato ese dinero. Si tenía que pagar 200 mil dólares por un servicio um, web particular, decía arigato a esa cantidad de dinero. Eso me ayudaba a ver ese dinero como energía circular. Lo que descubrí cuando empecé a hacerlo fue que mis preocupaciones se fueron. Comencé a avanzar a un estado en el que sentía el dinero rodearme, fluir a través de mí y accesible cuando lo necesitaba. Se sentía como si todas mis metas, todas mis intenciones y todo lo que quería en la vida estuviera a mi alcance gracias al constante flujo del dinero, como si nadara en él. Esta técnica te ayudará a avanzar hacia una forma de ver el dinero que, como dijimos, es una forma más saludable que establecer una meta, porque tan pronto alcances la meta irás a la siguiente y la siguiente y la siguiente, y nunca te sentirás rico. Así es. Y esta técnica hace milagros. En mis estudiantes, el más bajo tuvo um, éxito al juntar 5 mil dólares. Y el más alto tuvo éxito al juntar 20 millones de dólares. Solo con decir arigato a tus inversores, arigato a tus clientes, arigato a tus compradores. Al decir arigato es una técnica sencilla, pero aquellos que escuchen tu arigato... Buscarán la forma de ayudarte. Solo empieza a decir, arigato, y eso en serio, cambiará tu vida. Increíble. Muchas gracias, Ken. Y, Ken, tienes estudiantes alrededor del mundo, y hay una asombrosa historia sobre una joven que es una autora de renombre. Después de aplicar varias de tus técnicas, cuéntanos de ella. Una de mis alumnas uh, solía trabajar en una panadería y ganaba el salario mínimo. Ahorró lo suficiente para uno de mis seminarios y allí descubrió que sentía emoción y gran pasión por la fotografía. Pero ella no tenía dinero para comprar una buena cámara. Entonces comenzó a tomar fotos con los teléfonos. Y terminó tomando muchas fotografías de sus amigas y de jóvenes, y a todas les encantaron sus fotos. Y ella lo hacía al principio sin cobrar, pero después, aunque no cobraba nada, pero la gente empezó a darle 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares. Y terminó siendo la persona más popular por tomar sus... Fotografías. Pronto le pidieron clases sobre cómo tomar fotos bonitas usando un teléfono. Y tiempo después, un editor visitó uno de sus seminarios y le propuso escribir un libro. Ahora ella es una autora de renombre en Japón y su libro habla sobre cómo sacar brillantes y lindas fotos con un teléfono. Esto suena tan japonés, Ken. Sí. Y tengo curiosidad, ¿cuál fue, ¿cuál fue la técnica, el cambio mental que ella vivió? ¿Y qué causó este suceso? Pues, para empezar, ella no tenía dinero. Y para convertirse en fotógrafo, se necesita una cámara, ¿cierto? ¿cierto? Pero tenía solo su teléfono. Pero siempre hablo sobre el buscar opciones creativas. Entonces pensó que una fotografía profesional con una cámara cara o con un teléfono es igual. Pues ambas hacen lo mismo, pueden tomar fotos. Solo empezó a tomar fotos sin gastar algo de dinero. Además, ella no inició un imperio desde el principio. Empezó tomando fotos de sus amigas y las fotos de sus perfiles fueron tan populares que todas las personas que vieron los perfiles preguntaban, ¿quién tomó esta foto? Wow. Así fue como todo empezó. Increíble, increíble. Recapitulemos. Primero, Ken habló de dos modelos mentales sobre el dinero que te afectan y evitan que seas rico. La primera es la idea de que el dinero es aterrador y peligroso y debes cuidarte de él. El segundo es la idea de que el dinero que tienes en el banco te hace rico. Es un mito. El dinero en el banco no te hará rico. Es como seguir una meta que siempre estará fuera de tu alcance. Más bien, debes perseguir otra meta. Esto es el dinero como aire. Y Ken compartió una hermosa historia de Wajeita Keda y su consejo. Después comenzamos a ver las aplicaciones que pueden cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Primero identificamos tu perfil financiero. Luego vimos los contenedores de dinero. Y finalmente aprendimos la técnica Arigato que te ayudará a expandir tu contenedor de dinero. Como ves, Has aprendido un montón de modelos de realidad y sistemas que puedes usar para entender qué es lo que el dinero aporta a tu vida y aumentar la cantidad de dinero que fluye a través de ti. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que aprenderás en la vida, ¿no lo crees? Y es que todo en este mundo es dinero. El dinero hace al mundo girar, no puedes negarlo. Y aun si no te interesa tener una gran casa o tener un gran auto, Está bien. Puedes hacer que el dinero fluya a ti y usarlo para el bien, incluso si solo es para dar una inolvidable, generosa propina a ese mesero que te hizo sonreír. Estoy seguro de que ya estás viendo muchos cambios en tu mente sobre el dinero. Pregúntate cómo te hacen sentir estos cambios. ¿Te sientes emocionado sobre que el dinero fluirá en ti? Si la respuesta es sí, vamos más. Profundo. Vamos por un cambio total en cuanto a tu estructura energética en torno al dinero. Te daremos la inteligencia financiera necesaria para que puedas obtener los mismos cambios que han alcanzado los alumnos de Ken. Para lograrlo, produjimos junto con Ken el mejor desafío de cambio de CE del dinero. Se llama Finanzas Inteligentes con Ken Honda y está en la multipremiada plataforma de Desafíos de Mind Valley, la mejor plataforma de aprendizaje en el mundo. En cuanto al número de personas con cambios asombrosos en sus vidas. Pregúntate esto. ¿Estás listo para avanzar hacia el dinero que quieres atraer a tu vida? ¿Estás preparado para ampliar tu contenedor de dinero? ¿Cómo se vería tu vida si pudieras aumentar tu riqueza en un 30, 50 o hasta en un 100% en los siguientes años? ¿Te interesa comenzar ese negocio o crear lo que tanto te apasiona pero no has podido empezar? ¿Te sientes estresado por el dinero y no quieres tener que preocuparte por él nunca más? Si estas preguntas resuenan en ti, Debes inscribirte a este programa, pues es una de las mejores inversiones que harás en tu vida. Ken, háblanos un poco de por qué este programa te importa tanto. Me alegra mucho poder compartir esto contigo. Uh, durante los últimos 20 años, le he enseñado a cientos de miles de personas cómo hallar la paz con el dinero. Y mientras tú um, revises tu relación con el dinero, tu vida cambia. Primero te preguntas qué sucedió en tu infancia. Y al sanar tus heridas de dinero, toda tu. Uh, toda tu visión de vida cambia. Uh, tendrás mejores relaciones, dormirás mejor y, de alguna forma, milagrosamente, tu situación financiera mejorará. No puedo probarlo científicamente, no sé cómo funciona. Espero que algún día alguien estudie a mis alumnos. Pero lo que he descubierto con los años es que una vez que modificas tus creencias sobre el dinero, hay un gran cambio en tu vida también. Si puedes confiar en la vida, serás capaz de asumir riesgos. Puedes hacer lo que quieras con tu vida y atreverte a seguir a tu corazón y arriesgarte. Después de sanar tus heridas financieras, tu nueva vida comienza. He hecho esto. Tantas veces y mi momento más feliz es cuando mis alumnos regresan y dicen Ken sabes qué pasó escucho historias tan increíbles de todos ellos y no puedo esperar a oír esas historias de ti y ver cómo tu vida cambia al sanar tus heridas de dinero y empiezas una nueva vida y espero verte en el desafío debes saber que los programas de Mind Valley son muy distintos a otros que hay son de verdad los mejores en el mundo. Cuando hacemos un programa, ya sea de biohacking, lectura rápida o en este caso mentalidad de abundancia, buscamos crear el mejor programa posible. Los desafíos de Mindvalley son una forma única de aprender. Puedes conectarte en la aplicación o en línea por unos 5 o 20 minutos al día y un gran maestro como Ken, de 5 a 20 minutos cada día, en donde sea por 3 o 4 semanas, cambiará tu percepción sobre un tema. En este caso, el dinero. Este desafío dura 21 días. Cada día, de 5 a 20 minutos, Ken te mostrará nuevos modelos, creencias y sistemas en torno al dinero. Al finalizar los 21 días, por un par de minutos de tu jornada, habrás adoptado toda una nueva identidad y una nueva filosofía de vida, con nuevos modelos de dinero. Este Programa te enseñará nuevos rasgos de carácter, nuevas creencias, enseñanzas y una nueva identidad, lo cual te asegura que al final de los 21 días tendrás un cambio total. Ya no verás el mundo como antes y estarás listo para salir y actuar de forma distinta. Y se reflejará en tu ingreso, se reflejará en cómo triunfas en el trabajo y en la facilidad con la que inicias el negocio que siempre has deseado. Todo empieza cuando cambias y transformas tu mente. Y lo hacemos por la combinación de un gran maestro, una brillante producción y una increíble plataforma. Ahora, como una recompensa por pasar toda esta hora con nosotros en esta masterclass, te daremos un descuento. Si te inscribes ahora mismo, obtendrás un precio especial. Cuando veas cuál es el costo del curso, sabrás que debes aprovecharlo. Esto transformará tu vida por completo y podría ser... La mejor inversión educativa que puedas tomar. Ken, quiero preguntarte algo. Tienes muchos clientes privados. ¿Cuánto pagan ellos para inscribirse en tus programas cuando ellos te tienen frente a frente? Así es, suelo tener programas personales. Uno de seis meses suele costar como 30 mil dólares. Vaya, eso es increíble. Primero, eso muestra que están dispuestos a pagar 30 mil dólares por tus enseñanzas porque pueden ver resultados. Y lo que verás en este programa colaborativo con Ken Honda, Finanzas Inteligentes, es cómo lograr un cambio increíble en 21 días con Ken guiándote. Te diré qué sucederá al inscribirte en el programa. Primero, una de las cualidades de nuestros desafíos, además de las microlecciones y lecciones que se acumulan día a día, es que todos comenzamos, avanzamos juntos y llegamos a la meta juntos. Comenzarás con otros compañeros y todos estarán juntos en nuestra comunidad en línea. Descubrirás que la tribu de Mind Valley está llena de apoyo y de cariño. Muchas personas se volverán cercanos a ti. Muchos conocen a sus mejores amigos en nuestra tribu. Y para facilitar las discusiones, la conexión y los vínculos, tenemos facilitadores de tribu que ayudan a fomentar el debate. Ahora, así luce el programa. La semana 1 se llama El Camino hacia el Dinero Feliz. En esta semana entenderás tu relación actual con el dinero, descubrirás otros matices de las personalidades financieras y abrirás nuevos caminos hacia tu relación con el dinero. Esta semana se concentra en crear la increíble alegría y felicidad en tu actitud hacia el dinero. Tan solo piensa que en la semana 1 cambiará la forma en la que ves la vida y la riqueza. En la segunda semana pasaremos a sanar tus heridas financieras. Todos tenemos heridas de este tipo. Esta semana descubrirás qué es lo que frena el flujo de dinero y cómo puedes superar estos bloqueos. El doctor Scott Mills te guiará por ejercicios de reentrenamiento cerebral y esta semana vas a reentrenar tu mente con estas meditaciones, que por cierto las podrás conservar para siempre. Incluso después de los 21 días del curso, la tercera semana se llama Crear una nueva vida con dinero feliz. En esta última semana aprenderás a expandir tu capacidad e integrar una nueva forma de vida con la gran abundancia que fluirá hacia ti. Bien, en este punto terminaste la masterclass y algunos sentirán que lo que aprendieron está bien y fue suficiente. Pero habrá otros que dirán, quiero aprender más, porque solo incrementar mis ganancias en un 5 o 10%, ¿y si pudiera duplicarlo? ¿Y si pudiera cumplir mi sueño y conseguir ese ascenso o aumento o empezar esa empresa que quiero? ¿Y si lo que Ken dice es cierto y el dinero es energía? Entonces aprender a respirar el dinero como aire hará toda nuestra vida cambiar. ¿Y si las heridas que cargas te están frenando, pero puedes? Eliminarlas y borrarlas con la experiencia transformativa correcta. Puedes elegir entre tomar lo que aprendiste hoy e irte o sumergirte aún más en este viaje y transformar por completo tu vida y las vidas de todos los que te rodean. Y esto puede pasar en solo 21 días, porque lo que compartiré es, es el programa que creamos con Ken Honda quizá uno de los más avanzados en cuanto a reentrenamiento de la mentalidad financiera. Cuando veas lo que hemos creado, entenderás por qué sé que hay decenas de miles de usuarios que son miembros de acceso total de mind valley lo que significa que pagan una cuota anual para poder acceder a todos nuestros programas si tú eres uno de ellos ya tienes acceso al desafío finanzas inteligentes si no eres un, si no eres un miembro de acceso total puedes inscribirte solo a este programa o si pagas un poquito más Puedes acceder a todos los programas que tenemos y convertirte en un alumno de Mind Valley. Así podrás hacer finanzas inteligentes en 21 días y después seguir aprendiendo y dominando un nuevo aspecto del desarrollo humano cada mes. Lo llamamos acceso total y es la mejor educación que puedes comprar. Como ves, esta es una increíble oportunidad de cambiar tu vida. Ah, y Ken, olvidamos mencionar que hay dos bonos extra también si te inscribes ahora mismo. Ken, cuéntanos más de los dos bonos. El primer bono es un entrenamiento especial sobre cómo lidiar con tu deuda. Muchas personas se asfixian con sus gastos, hipotecas y otros tipos de deudas. Este entrenamiento te ayudará a superar tu deuda para que no te ahogues. Y ese es el mismo tema del segundo bono, pero en pareja. Así es. El segundo bono habla sobre las relaciones. He asesorado a muchas familias, en especial parejas, y compartiré excelentes técnicas para traer la paz a las parejas. Eso es maravilloso porque el dinero es la fuente de muchas preocupaciones en el matrimonio, de hecho es la principal causa de divorcio. Bueno... Ken, compartiste mucha información hoy. Muchas gracias por tu generosidad y me siento honrado de tenerte en este set en Mind Valley, en esta Masterclass. Por favor, un gran aplauso a Ken. Y si sientes que el tiempo que pasaste valió la pena y aprendiste algo, ve hacia adelante. No puedo esperar a que te inscribas en el nuevo desafío con Ken Honda. Sé que esta será una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu vida y por tu familia. Sigue bajando. Toda la información está en la página. Da clic en inscribir y te veremos en el desafío. Gracias, Ken. Muchas gracias. Estas son las preguntas más frecuentes para este programa. La primera es: Estos conceptos parecen muy espirituales y mentales, demasiado vagos. ¿Acaso el dinero no tiene que ver con lo práctico como invertir? Yo sé de contabilidad y consultoría. Y he ayudado a muchas personas, sobre todo emprendedores, a lograr la independencia financiera. En esta Masterclass me enfoqué más en el C del dinero. Ya te mostré que puedo enseñarles muchas cosas eh, prácticas y en finanzas inteligentes hablo sobre energía y espiritualidad y psicología, pero al mismo tiempo quiero que sepas que esto funciona. Hay cientos de miles de testimonios en mi página web es impresionante. Yo puedo ser testigo de eso. Muchos de mis amigos son billonarios. Me han, me han asesorado hombres que han construido compañías multimillonarias y siempre es la mentalidad primero. Muchas de estas personas ni siquiera terminaron la secundaria. La segunda pregunta dice, sabemos que Japón tiene la mayor cantidad de millonarios del mundo, pero estas ideas funcionarán fuera de Japón, en todos los países, son modelos universales. Pienso que sí, ya que la relación que tenemos con el dinero es universal. Uh, he dado muchas asesorías en el mundo y me uh, impresiona cuán idénticos son los problemas financieros, sus soluciones y lo rápido que funcionan. Es sobre el mismo tema y pienso que es muy universal. Hablar de dinero. Bien, esta siguiente pregunta es interesante. Sí. Alguien preguntó, ¿qué puedo sacar de este curso si no creo en las cosas psíquicas, energía o como le llamen? Yo escucho muchas preguntas en Japón también. Incluso el arigato al recibir y al dar son conceptos, algo espirituales. Si te detienes a pensarlo las personas perciben lo que otros sienten. Si yo siento que alguien es raro, puede que mi intuición me diga que no haga negocios con ella. ¿Eso es algo científico o no? La siguiente pregunta es, ¿en serio puedes crear cambios tan profundos en solo tres semanas? He dado clases en el pasado durante muchos años y creo que que necesitas tiempo para cambiar tu vida, pero para recibir una enseñanza que cambiará tu vida, solo necesitas un momento. Puedes tardar un poco en cambiar tu vida, pero para recibir una enseñanza que te cambiará, solo necesitas un segundo. Por eso 21 días es un gran tiempo para revisar tu pasado, cambiar tu relación con el dinero y pensar en el futuro. 21 días son todo lo que necesitas. Tenemos otra pregunta que quiero contestar. Dice: Ya estoy muy ocupado, tratando de dar lo mejor en mi trabajo. Tengo hijos y una familia que cuidar, y puede que tenga dos empleos. ¿Cómo puedo añadir algo más a mi vida? Esto es lo que hace tan único a este desafío. No te estás inscribiendo a un seminario de ocho horas ni a un programa de diez horas. Te estás inscribiendo a un programa de 21 días, con sesiones de entre 5 y 20 minutos enfocadas en cambiar tu mentalidad a diario. Además, puedes escuchar los desafíos de Mind Valley en tu teléfono, ya sea Android o iPhone, sin invertir tiempo adicional. Puedes conectar tus audífonos y escuchar a Ken mientras compras en la tienda, corres o manejas. Y estos pequeños periodos se suman creando un cambio dentro de ti. En especial si estás ocupado, necesitas este programa. Estar ocupado es una señal de que batallas con el dinero las personas más ricas del mundo no están ocupadas. Y la última, ¿puede ayudarme el programa si tengo muchas deudas por mis tarjetas de crédito? Quiero que... Esas personas reciban todos mis conocimientos, porque terminar endeudado es porque no tienes suficientes conocimientos. Probablemente no tuviste los mentores correctos sobre el dinero. Quiero que tú aprendas más del dinero, así salir de tus deudas y empezar a ahorrar y puedas encontrar tu independencia financiera en el futuro. Gracias, Ken. Amigo, anhelo verte en el desafío. ¿Sabes? Cada autor que llega a Mind Valley, quiero trabajar con él porque quiero aprender todo lo que saben. Y mi búsqueda de un experto en dinero me tomó tres años antes de que pudiera encontrar a Ken Honda. Y de inmediato sentí que era de quien quería aprender. Por eso, al producir estos programas, no solo pienso para ti, sino también para mí y para mi familia. Con cada programa, me pregunto, ¿esto le ayudará a mi hijo Hayden cuando crezca? ¿Podrá tomarlo y cambiar su vida? Este es uno de esos programas. No puedo esperar a que salga al aire. Voy a ser de los primeros inscritos. También quiero escuchar tus historias. Recuerda, las historias que escuchaste hoy, como la joven que consiguió publicar un libro, tú puedes ser una de esas historias. Inscríbete y te veré en Finanzas Inteligentes por Mind Valley con Ken Honda. Gracias a todos. Gracias, Ken. Muchas gracias.